para todos nosotros ha sido también un, hasta está siendo, ¿no? Un momento de mucha pena, tristeza y su Pascua, porque inesperada de alguna manera, pero bueno, la enfermedad coronavirus y la consecuencia lo dejó muy frágil y bueno, no pudo salir de ahí, ¿no? Así que estamos todos conmovidos. Juan José ha sido una persona muy importante para los últimos tiempos de Jujuy, estuvo más de 10 años aquí, compartiendo la historia, recuperando la historia de la presencia franciscana en el norte, muy, muy delicado y responsable en eso. De hecho, a él le debemos que tanto la basílica, o sea, la iglesia de San Francisco de Jujuy, como la de Salta, sean basílica, que es un modo de expresión de recuperar de alguna manera la memoria, etcétera, ¿no? Él fue muy, en eso fue muy delicado y muy responsable de recuperar la historia y hacerla visible, ¿no? Así que. Bien, bueno, Andrés, Claudia, Judith, los está escuchando atentamente el padre también para que puedan consultarle. Sí, buen día, padre Andrés Mendieta, lo saluda. Buenos días, Sí, un mire, gusto escucharlo. bien, recién, ¿no? Mire qué paradójico, ¿no? En estos tiempos siempre vamos con el fraile y para hablar del milagro, ¿no? Porque él era muy devoto del Señor y de la Virgen del Milagro y se encargaba de organizar la novena, entronizar las imágenes, la procesión y todo ese tipo de cosas. Pero mire qué paradójico que se haya ido justo en tiempo del milagro, ¿no? Sí, no, realmente cuando veíamos su deterioro físico en los últimos tiempos, pensábamos, digo, bueno, ¿será que la fiesta del milagro será su fiesta en sentido pascual? ¿Será su partida, ¿no? Y de hecho fue así, digamos, ya estamos en el Triduo, hoy es el Triduo, empieza el Triduo del Señor y la Virgen del Milagro, y es el día en que vamos a despedir a Juan José. Así que para él y para nosotros es un modo también delicado de celebrar su vida y celebrar la esperanza, ¿no? ¿Cómo lo van a recordar en San Francisco a Juan José Núñez? Ahora, bueno, ahora llegó el velatorio, que es abierto a todo el público. Desde ayer la gente también está participando. A las 4 de la tarde será lo que se llama la misa exequial, que es la misa digamos, final, por decir así, en la cual estará seguramente presidida, bueno, va a estar el obispo de aquí de Jujuy, Daniel Fernández, el obispo de Humahuaca, también estará presente, si Dios quiere, el monseñor Carniello de Salta, y otros obispos que están viniendo y no sabemos cuántos más, los frailes y toda la gente. Y luego, de la misa, trasladaremos su cuerpo al cementerio San Salvador de Jujuy. Claro, nos imaginamos que por estas horas y desde conocida la noticia, mucha gente se habrá acercado también, ¿no? Para acompañar allí con este sentimiento, ¿no? Obviamente el recuerdo de quien estuviera durante algunos años allí en la Basílica de San Francisco. Sí, de hecho, desde ayer y ya desde hoy temprano están viniendo autoridades, inclusive civiles, a saludar y a compartir con nosotros este momento, la gente, la comunidad, incluso de Salta. Hace rato acabo de recibir a una familia salteña que vinieron a saludar porque él vivió en Salta y era muy querido también allá en Salta. Así con muchas, y acaba de llegar sus hermanos. Él tenía, él, bueno, él vivió muchos años de su infancia y juventud en Buenos Aires. Están viniendo, acaba de llegar sus hermana, un hermano, y va a llegar más tarde su hermano. Así que sí, acompañados por la comunidad jujeña muy, muy cariñosa, por cierto. Muchas gracias a todos. Perfecto. Quería consultarle, porque seguramente habrá gente, digamos, de la comunidad religiosa y bueno, los jujeños que lo han conocido, ¿no? Con tantos años de trabajo acá, estarán acercándose, entiendo, desde las 9 de la mañana y hasta las 16, que se va a extender este velorio. ¿Qué va a pasar a las 16, ya en el momento de la despedida, como para contarle a la gente, ¿no? Y tener el resguardo, el tema protocolos y demás. Sí. A las 4 de la tarde, a las 16 horas, la misa, con todos los protocolos sanitarios correspondientes. No todos van a poder ingresar al templo, eso lamentablemente, así que algunos van a estar afuera. Y luego su cuerpo vamos a trasladar el cuerpo al cementerio, ¿no? En la misa esta principal, como va a haber, bueno, como van a autoridades, familiares, representantes de la comunidad de Jujuy, lamentablemente, como digo,
no va a ser del todo pública, entre comillas, pública sí, porque va a estar abierto, pero bueno, vamos a tratar de respetar el protocolo. De hecho, ahora también, por eso extendimos el velatorio, para que la gente que quiera saludar los restos de Juan José lo puedan hacer durante la mañana, y a las 4 de la tarde ya la gente pueda partir a su casa, pero sí. Perfecto. Claro. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, y obviamente acompañamos, ¿no?, a toda la comunidad de los franciscanos en este momento tan, tan difícil, y obviamente nuestro recuerdo a Fraile Juan José, porque, insisto, siempre fue muy atento, siempre una palabra justa, precisa, siempre tan reflexivo cada vez que los convocamos, y bueno, y este va a ser un milagro distinto en Jujuy, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, sin duda es una de las delicadezas que también él nos deja, el partir en un momento tan importante para la fe como es el milagro, y así que muchísimas gracias a ustedes por su presencia, por acompañar a él, acompañarnos a nosotros, y él sin duda desde el cielo nos cuida y nos sostiene también.